Esta es una historia que no habla de castillos, princesas, dragones, cochinitos, ni de superhéroes, sino una historia de niños y niñas que día a día luchan por ser mejores, por encontrar un reconocimiento social, educativos y tal vez, solo tal vez, en un día no muy lejano, contar con un empleo que les permita vivir con dignidad. Nuestra historia comienza una mañana, muy temprano. Es una escuela de educación especial, como hay muchas en nuestro país. Una institución donde el principal objetivo es que los niños y las niñas acudan todos los días, aprendan según sus capacidades, con la esperanza de ser felices y que los padres se sientan orgullosos de sus hijos. Pero para lograrlo falta algo, que no podemos identificar, algo necesario y que debe realizarse pronto. De lo contrario, nuestra historia puede llegar a convertirse en tragedia. Pero mejor lo dejamos en la escuela. Era una agradable mañana cuando se inicia la llegada de los niños y las niñas a la escuela. Los maestros y las maestras esperan en la puerta a sus alumnos, todos ellos acompañados de su mamá o papá. Bueno, casi todos, porque algunos llegan solos, muy pocos, y otros los bajan corriendo del carro y ni tiempo tienen para despedirse de su hijo y mucho menos ver si hay alguna noticia o nota de alguna maestra. Buenos días, Miguel. Buenos días, maestra. Apúrate, Miguel. Ya casi iniciamos la activación física. Pásale. Buenos días, maestra. Ya traje el informe que me comió mi papá, el excelto. Qué bien, Salvador. ¿Quieres decir que tu papá te compró el uniforme en el centro? Pásale, Salvador. Ya vamos a iniciar la actividad. Señora, hay más niños llegando porque voy a cerrar la puerta. Si llega alguien más, no olviden decirles que en cuanto termine la actividad, volvemos a abrir la puerta para que se integren a las labores del día. Maestras, les he llamado para atender una solicitud de la maestra María, aquí presente. Pero me gustaría que ella fuera quien les explicara el caso para que nos diera toda la visión del asunto. Miren, compañeras, como ustedes saben, desde el año pasado, Tomás ha presentado muchas faltas a clases. Hablé con la mamá. Ella me dice que tiene muchos problemas en casa y que no puede traer todos los días al niño. Incluso le entregué materiales para que trabajara en casa y que periódicamente me presentara los avances. Le expliqué cómo hacerlo, pero parece que fue peor porque las faltas fueron muchas más y ahora ni siquiera pude al llamado. Según mi registro de asistencia, Tomás faltó 86 días el año pasado. Y apenas llevamos 2 meses de haber iniciado este ciclo y ya lleva 22 días que no viene. La semana pasada, después de insistir mucho, hablé con su mamá. Primero me dijo que ha estado enfermo, luego que salieron de la ciudad y hasta que no tienen dinero para el camión o la gasolina. Bueno, maestras, como ven, la situación es grave. Quisiera saber cuáles son los resultados de las evaluaciones que se aplicaron a Tomás al inicio del ciclo escolar y ver por qué no ha asistido todos los días, para que cuando lo haga realmente aprovechemos el trabajo en la escuela y le ayudemos en lo que realmente necesita. En las evaluaciones de inicio no fue posible aplicar una evaluación escrita, ya que el nivel del niño de competencia curricular no posibilita que el niño tome correctamente el lápiz y no puede escribir. Aún no conoce las letras o números y su nivel de desarrollo es muy bajito para su edad. Sin embargo,
ya es capaz de ir solo al baño, puede tomar sus alimentos sin ayuda y mantiene comunicación con sus compañeros. A veces no es muy clara, pero entre ellos logran entenderse. Claro, maestra. Tomás ya es capaz de seguir instrucciones sencillas. Puede solicitar ayuda, presta atención en las actividades, pero le falta mejorar su vocabulario y la articulación. Lástima que los padres de familia no pudieron asistir al taller de padres, donde además se les dieron estrategias para trabajar el lenguaje oral en casa. En la evaluación psicológica me reporta muchas áreas de oportunidad para Tomás. Él es un niño alegre, propositivo, siempre atento a los demás, incluso ayuda a sus compañeros en tareas. Es una lástima que no asista diariamente todo lo que podría lograrse. Es verdad, compañera. Lo que dicen es cierto. A mí me ayuda a trabajar con sus demás compañeros. Siempre se muestra dispuesto. Incluso él mismo dice que su mamá no quiere que venga a la escuela. Claro, me lo dice como a él puede. De hecho, también platicando con el señor, me dijo que su esposa debería de llamarse Dolores. Porque cuando no le duele la cabeza, otro día se le subió la presión, a veces trae cólicos, le duelen las varices, y ahora que hasta que trae vértigo. Muy bien. Según Trabajo Social, ¿conoce la situación de la familia de Tomás? ¿Qué me puede decir al respecto? Pues mire, profe, el papá de Tomás trabaja en un taller como ayudante de mecánico. Siempre se ha mostrado dispuesto a trabajar por el niño, pero parece que nunca tiene tiempo. La mamá ya se cansó de batallar con Tomás. Ahora le tiene menos paciencia. Siempre está enojada cuando el niño pierde los útiles escolares. Incluso cuando viene, el dinero se lo da a la maestra porque tiene miedo que lo pierda. También se ha molestado cuando le hemos llamado para ver temas de salud y la higiene del niño. Y cuando ya le empezamos a insistir para que mejore la atención de Tomás, pues ya no lo trae a clases. Pero a los otros hijos sí los lleva, porque aquí la vemos pasar. Los lleva a la escuela de enseguida y a veces va Tomás entre ellos. A ver. ¿Quiere decir que entre más nos preocupamos por atender y mejorar el servicio con Tomás y exigirle a la familia para que traiga todos los días al niño y que trabaje con el niño, dejan de venir a la escuela? Entonces, vamos a pensar diferente. Vamos a buscar una forma en que los padres de Tomás vengan a la escuela y no lo tomen como un regaño. Lo tomen como una oportunidad de mejorar a Tomás. Por eso, les pregunto, ¿qué podemos hacer? Yo considero que las expectativas sobre el futuro de Tomás son muy bajitas. La madre considera que el niño siempre será una carga para su familia, mientras que el papá simplemente no espera nada. Pues yo ya empiezo a ver muy grave este caso. Yo creo que habría que canalizar el caso a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. No creo que esa sea la primera opción. Sería mejor citar a los padres para decirles que nos permitan ayudar a su hijo, acompañarlos en este camino que no es nada fácil. Tratar de sensibilizarlos para que vean las ventajas de que su hijo asista diariamente a la escuela. Que vean todo lo que puede hacer. Bueno, al principio serán cosas muy sencillas, pero con el tiempo pueden ser cosas grandes. Así hasta que el niño pueda valerse por sí mismo. ¿Qué opina el área de psicología? ¿Qué decisión podemos tomar con este caso? Bueno, mire, con la información recabada y con los antecedentes del menor y la familia, creo que coincido con la maestra. Deberíamos primero hablar con los padres. Ellos tienen muy bajas expectativas de Tomás. Hay que hacerles ver cómo es posible trabajar con él. El niño tiene sus fortalezas. Tal vez sean pocas, pero si existe constancia y compromiso de nosotros y ellos, pues los resultados pueden verse en los meses y años venideros. Además, Tomás está en sexto. Para el año próximo ya podría incorporarse en un taller laboral. Maestra María, ¿se acuerda que en la reunión de consejo técnico pasado acordamos elaborar un informe donde planteábamos metas para enero y para junio? En este caso del niño Tomás, ¿la recibió los padres? No, maestro.
se elaboraron, pero desgraciadamente no asistieron a la reunión. Bueno, maestros, pues, ¿qué les parece? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elaborar un informe de esta reunión que estamos llevando a cabo, lo vamos a integrar al expediente del niño y vamos a citar a los padres para el próximo miércoles. Para eso debemos tener armado muy bien el informe que cada uno de ustedes va a elaborar sobre el caso. Pero algo muy importante, a esa misma reunión vamos a invitar a todos los padres de la maestra María. A todos les vamos a entregar el reporte de lo que ha logrado hacer sus niños y también le vamos a entregar la meta focalizada. Me gustaría que también se pusiera en una mesita, en un área ahí, los trabajos que los niños han realizado durante el mes y que sean los padres los que vean el trabajo de sus hijos. Cuando la reunión termine, invitamos a los papás de Tomás a que pasen al área de apoyo, a la dirección, y revisamos con detalle las dificultades que tiene el niño, por lo cual no acude todos los días. Veamos en qué podemos ayudarlos. El objetivo no se mueve. Queremos que Tomás acuda todos los días posibles. Ese es el requisito que le vamos a pedir a los padres, para también nosotros comprometernos a ayudarle lo mejor que se pueda los días que vengan. ¡Me parece muy bien! Si es necesario, puedo trabajar con los padres de manera individual y darles lo que di en el taller. A mí me gustaría desarrollar un taller de manejo de emociones con sus papás. Creo que si mejoramos las expectativas sobre el niño, puede haber un mayor interés. También podemos ofrecerles apoyo en grupos de padres que tienen hijos con discapacidad, como la red de padres, para que vean cómo aceptan a sus niños, tal como son, no como ellos quisieran que fueran. Pero si es necesario mantener actualizados los registros de asistencia, no solo los de Tomás, sino los de todos los niños y que no suceda otro caso como el de Tomás. Bueno, maestros, les agradezco su tiempo. Pues manos a la obra. Vamos a buscar elaborar los materiales que dijimos, organizarlos y presentárselos a los padres el próximo miércoles. Maestra, prepare el informe que haya falta, donde podamos tener evidencia de lo que los niños están haciendo. Es importante que los padres de Tomás vean el trabajo que está realizando la escuela por su hijo, que estamos preocupados por el menor y que juntos podemos trabajar y hacer muchas cosas con el niño. Solo les pido a todos, que veamos lo que podemos hacer por Tomás, no lo que no podemos. Su discapacidad ya existe, pero podemos hacer muchas cosas con él. Es importante tener claro ese punto de vista. Si tenemos claridad en lo que podemos hacer, nos facilita el trabajo a todos. Y sobre todo, los papás tendrán muy claro lo que tienen que hacer. Pero un requisito muy, muy importante es que el niño no falte. Que los padres se comprometan a traer al niño todos los días. Que lo hagan por Tomás. Que vean el futuro y la necesidad que tienen de que Tomás tenga una vida plena, llena de satisfacciones a partir de lo que puede hacer. En la vida, las situaciones de nuestros hijos no son fáciles, más cuando se tiene una discapacidad. Sin embargo, existen a nuestro alrededor personas interesadas en ayudarnos. Desgraciadamente tardamos en darnos cuenta, y cuando lo hacemos puede ser muy tarde. En la Escuela de Educación Especial, el personal está mortificado por Tomás. No logran entender el desinterés de sus padres. Saben que para la familia es complicado llevar el proceso de aceptación de un niño con discapacidad. Pero conociendo el potencial del niño, no se explican por qué los padres no pueden ver lo mismo. ¿Por qué están ciegos a las necesidades de sus hijos?